breve cápsula histórica está dedicada a los pioneros de la salud pública, a los antecesores de los que hoy, en medio de la pandemia de COVID-19 que azota al mundo, trabajan por nosotros. Los veremos en cine. En el cine promovido, financiado y muchas veces producido por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Ustedes conocerán algunas de las representaciones fílmicas de aquellos trabajadores de la salud del pasado. Antes de entrar al material fílmico, quiero platicarles un poco del lugar en el cual se formaron. Desde 1922 se fundó la Escuela de Salubridad en la Ciudad de México. De allí egresaron las primeras generaciones de médicos salubristas, de trabajadoras sociales, de enfermeras visitadoras, de ingenieros sanitarios que salieron a las comunidades a trabajar directamente con la población. Las fuentes de la época los idealizaron. Hicieron descripciones maravillosas de ellos. Les leo literal una de ellas. Tiene el espíritu de sacrificio de un apóstol, la disciplina de un soldado, la abnegación de un maestro y su buena disposición para comunicar sus tratamientos a los demás. Estos pioneros de la salud trabajaron en el campo vacunando, tomando muestras de sangre, promoviendo la prevención de enfermedades y los hábitos higiénicos a través de la educación higiénica. Su contacto cotidiano con la gente también los convirtió en blanco de agresiones de quienes por negligencia, prepotencia o ignorancia, los atacaron y verbal y físicamente y en muchas ocasiones impidieron que desarrollaran su trabajo. Historiográficamente se sabe poco de este personal de salud, de estos trabajadores de la salud. Después de la década de los años 20 y las subsecuentes, hasta 1960, hay un vacío que abre una veta importante de investigación para la historia social de la salud pública. Es hasta la década de 1960 cuando la Secretaría de Salubridad y Asistencia los promueve, les da un lugar en el escenario de los trabajos de la salud y lo hace a través del cine. Desde finales de los años 50, la Secretaría diseñó un interesante proyecto audiovisual que si bien tuvo intereses educativos, también los tuvo propagandísticos. Fue a través de estos documentales como los mexicanos de esa época se enteraban de los trabajos que realizaba la Secretaría. Para lograr su objetivo y organizar su corpus fílmico, que consta de más de 150 documentales en formato de 16 y de 35 milímetros, la Secretaría de Salubridad contrató a cineastas importantes de la época. Entre ellos, les voy a mencionar a Francisco del Villar, Fernando Hernández Arbizu y Adolfo Garnica, entre otros. Pero elegí estos tres cineastas porque de ellos veremos algunos fragmentos de sus documentales. Vamos a empezar con Hernández Arbizu, 1961, su documental Hombres Marcados. El protagonista es un brigadista que va en avanzada a una comunidad del estado de Guerrero a atender a la población contagiada de mal del Pinto. Que algunos de ustedes, uno solo enfermo del mal del Pinto, se deje inyectar. Desde el inicio del documental estamos escuchando la voz en off de este personaje que va emocionado diciendo que se siente orgulloso de la misión que se le ha encomendado por su patria y va camino a la comunidad. Este pequeño pueblo mexicano, perdido entre las tierras calcinadas de la cuenca del río Balsas, en el estado de Guerrero, es el punto inicial de mi destino. El trayecto es complicadísimo. Inicia con un jeep, después de un rato baja, sube a un caballo, continúa caminando para llegar a la comunidad en donde es muy mal recibido. Los pobladores, al percatarse de su presencia, corren a encerrarse en su casa. Corren a guardar sus enfermos, que la mayoría son niños contagiados de mal del Pinto. Cuando este personaje llega a sus casas, toca la puerta, lo que recibe es una negativa rotunda. Le dicen que en esa casa no hay manchados, no hay hombres marcados, en alusión al título del documental.
Este personaje la pasa mal, porque sabe que al día siguiente va a llegar la brigada sanitaria y él no ha podido establecer contacto con la población. Como van a ver ustedes a continuación, esto lo logra por el contacto que hace con un niño a quien encuentra volando un papalote y le ayuda a desenredar su hilo del papalote. A continuación, vamos a ver la representación opuesta al recibimiento que hacen a los trabajadores de la salud. El siguiente fragmento que ustedes verán es del documental titulado Río Arriba, dirigido por Adolfo Garnica y que fue premiado en el Festival de Cine de San Sebastián en 1961. Este documental está dedicado a la unidad fluvial El Mensajero de la Salud, que fue un barco inaugurado por el presidente Adolfo López Mateos para que navegara por los ríos Grijalva y Usumacinta y diera atención médica y sanitaria a las poblaciones ribereñas. Desde el inicio del documental y a bordo del barco, se nos presenta a la tripulación y se nos presenta al grupo de trabajadores de la salud que están conviviendo amigablemente y son encabezados por un epidemiólogo maestro en salud pública. Navega el barco y cuando el barco llega a la población a la que va a trabajar, la sorpresa es el recibimiento que les hace. Educa divirtiéndolo. Todo a punto. El mensajero de la salud puede llegar. Ese es día de fiesta para el pueblo. Nos escoltan con cayucos. La nueva cunde rápidamente. Vienen de otros poblados. El entusiasmo se desborda. Sonríen sus rostros de bronce, hasta que estos ojos lo vieron. Hasta que llegó el día en que al fin les tendimos la mano. Como habrán visto, el contraste entre la resistencia y la negativa de los pobladores con mal de pinto a la gran fiesta de recibimiento a los trabajadores de la salud en estas comunidades ribereñas es muy contrastante. Vamos al siguiente ejemplo. Para cerrar esta cápsula, elegí a otro trabajador de la salud temporal que jugó un papel fundamental en la campaña nacional de erradicación del paludismo. Me refiero a los rociadores, a aquellos que fueron llamados en su época los pilares de la erradicación del paludismo. Esta campaña inició en México en 1955 y se prolongó hasta 1960. Se dividió en tres fases y los rociadores entraron en acción en la segunda fase, la que inició en 1957. La forma en que se les representó fílmicamente era muy característica. Su overol kaki, que se convirtió en un símbolo de su trabajo, y en él portaban su rociador con DDT. Se les llamó también los soldados de la salud. Y por eso, fílmicamente, se hacía esa analogía de la transposición de un rifle con balas a un rociador con DDT. Francisco del Villar los filmó. Fijó su cámara en ellos y en el trabajo que realizaron. En el documental Cruzada Heroica, filmado en 1960, vemos a estos trabajadores técnicos de la salud. Los vemos en acción, vemos el entrenamiento que se les da antes de que salieran a campo a fumigar casa por casa y hacer su censo de casas fumigadas. Después de que fumigaban, anotaban en el muro de la casa fumigada las siglas CNEP, Campaña Nacional de Erradicación del Paludismo. Para cerrar esta cápsula, los dejo con el último minuto
de Cruzada Heroica. El final del programa está a la vista, así como una patria mejor. La que están forjando para nosotros, para nuestros hijos, estos hombres modestos, abnegados, misioneros de su cruzada heroica. Elegí esta imagen de cierre por lo que significa. Habrán escuchado la voz en off y visto la imagen. El discurso en torno a estos personajes nos remite a aquella cita de los años 20, en el que los trabajadores de la salud, en los 20 y en los 60, seguían siendo los salvadores de la patria. Si alguno de ustedes se interesa por ver los documentales completos, a continuación va a aparecer el link para que puedan accesar a ellos. Estos materiales fílmicos existen, están disponibles en el repositorio del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud. Con un clic pueden ustedes verlos completos.